Amigos, desde el principio de nuestros ancestros, el ganado ha sido muy importante en nuestra historia, especialmente también cuidarlo. El día de hoy les voy a enseñar un poquito de las labores aquí, de lo que hacemos en el rancho, cabalgando en el rancho punto 2, moviendo ganado. Aquí están los caballos que vamos a ensillar. Es importante este vlog porque les quiero contar un poquito de la historia de lo que hacíamos antes, ¿no? Desde empezar nuestro ganado, empezar las engordas en el llano, que no había tanta tecnología como la hay ahora, como maíz mejorado, avenas de una y de otra. Había lo que había y lo más importante era el llano y el agua. El día de hoy vamos a cambiar el ganado de potrero porque el potrero en el que están ya está quedando un poco pelón, pero les quiero enseñar el llano y el agua que mantiene a nuestro ganado, como quien dice, vivo. Aquí está el grillo y Fernando. También acaban de ver que estábamos tapando el silo, donde ese silo lo vamos a usar en las secas que están por llegar. ¿Y qué es lo que ocurre, mis amigos? Que el llano se acaba, el agua deja de caer y hay que darle apoyo al ganado para que sobreviva. Y es por eso que hoy vamos a cabalgar aquí en el rancho y vamos a mover el ganado de un lugar a otro. Síganme. Si ensillas tu caballo con cosas en el olmo, es como ponerte un zapato con piedras en él. Así que procura peinarlos bien para que no lleve nada en el lomo antes de echar la silla. Amigos, sigo plenamente agradecido con mis patrocinadores de botines, Corral Botines, que están en Estados Unidos para toda la gente de la Unión Americana que quiera adquirir sus botines y que a lo mejor no se puede echar la vueltecita a México. No batallen más, visiten a mis amigos de Corral Botines ahí en la página de Instagram. En la descripción les dejo la información, al igual que chequen nada más estos botines que me acaban de mandar. La verdad, muy, pero muy bonitos y aparte de todo, muy cómodos. Con su nueva marca, Corral Botines, te va a complacer en tu calzado de botín charro. Para donde quiera que vayas, visita Corral Botines en Instagram. Estos que ya me mandaron hace tiempo ya, pues ya han visto mejores días. Pero aquí andan todavía los botines de Corral Botines, listos para el trabajo. Pues fui uno de mis amigos ahora sí a bajar el ganado. El potrero que ustedes pueden ver allá arriba es donde vamos a bajar el ganado, hacia este potrero de acá. La razón es que esta milpa la sembramos y no se dio muy bien por mucha agua. Gracias a Dios tuvimos mucha agua. Por bastante agua se nos ahogó la mayor parte de la milpa. No la pudimos escardar ni echar su abonito para que creciera bien. Las de este lado que estaban aquí en el potrero de abajo ya las metimos a este otro lado. Igual un potrero que no se dio la milpa al 100% como quisiéramos. Aquí está una presa que se nos reventó aquí en el rancho y nomás quedó la compuerta y acá a un lado donde se reventó. Pero este es un arroyo el cual en tiempo de aguas nos habíamos venido a bañar cuando estábamos chiquillos. Y en esta presa me acuerdo cuando la estaban haciendo,
que también estaba chiquillo yo, unos tubos largos que metían aquí para que saliera el agua. Oh, pero aquí está lo que queda de la presa, pues. Y sí se estanca un poquito el agua, pero no como quizá quisiéramos. Les comento, esta es parte del agua, ¿no?, que les comentaba hace rato. Para la supervivencia de los animales se ocupa pasto, agua, quizás comida, huizaches, todo lo que se coman del campo, del monte, pero agua para sobrevivir. Vamos ahora sí a ver por este lado el ganado. Otra vista de acá de la presa. Como pueden ver a los alrededores, la única casa que está es una allá y la de nosotros. Pero aquí venían al agua a lavar, a tomar, porque era un ojo de agua. Y pues aquí corre el arroyo hacia la barranca. A ver. ¿Las echamos o le vas a hablar? ¿Les vas a hablar? Mira. Mira. Siempre procuramos que uno esté acá atrás y otro enfrente. ¿Por qué? Porque el que va enfrente va guiando la manada, y especialmente como conocen mejor a mi papá, él les habla y lo siguen peculiarmente. Yo me voy atrasito nada más cuidando que los becerritos que están acá de este lado, los chiquitos, no se nos queden atrás. Acá, ja, 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 ja. Normalmente volteamos a ver que no quede ninguno. Pueden quedar becerritos recién nacidos. Como que no se ve nada. Todo bien, vámonos. Con el tiempo también nos damos cuenta de la evolución del ganado y cuyo camino ha tomado en el transcurso del tiempo desde nuestros ancestros. Cierto ganado del que conocemos ha aclimatado a ciertas partes de las regiones de México. Algunos incluso terminan hasta en los Estados Unidos, exportados de aquí de México. Y nos conocemos por eso, por ser campiranos, por ser gente de a caballo y por ser ganaderos. Y a la misma vez, al final de cuentas, este es el rancho, esta es la vida del campesino. Sembrar, cosechar, apoyar a los bovinos y darle de comer al pueblo, ¿no? Que a veces nos olvidamos de eso, que sin rancheros no hay comida y sin comida pues no existemos tampoco nosotros. Una vez concluida la labor de mover el ganado, nos dirigimos después al sembradío de avena, que este año la verdad se nos dio muy bonito y estamos muy agradecidos con Dios por el buen temporal. La verdad que al principio tuvimos mucha agua, la cual no nos dejó descartar el maíz muy bien, pero después nos dimos cuenta de que para la avena fue muy beneficiaria y al final de cuentas nos dio buena cosecha. Este año planeamos hacer pacas con parte de la avena y con la otra parte trillarla para poderle ofrecer la semilla a los clientes. Ahora una foto para enseñarle a mamá. Oh. Listo. Mala.
Y con eso concluimos nuestra cabalgata por el rancho. Después de haber revisado nuestra avena y saber que todo va muy bien, terminamos este vlog así, mis amigos. Gracias por acompañarnos con este nuevo formato donde no enseñé mi cara. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima. Adiós.